muy buena noche a todas y a todos bienvenidos a esta clase gratuita denominada acción reivindicatoria como pudieron apreciar en la publicidad de este curso no vamos a realizar esta clase solos sino que contamos con un maestro experto en la materia que nos va a apoyar en la exposición su nombre es Maestro Julio Rodrigo Jaimes Robledo. Él es doctorante en Derecho Civil maestro en derecho procesal civil, tiene una especialidad en juicios orales y por supuesto que es licenciado en derecho orgullosamente de la UNAM de la FES Acatlán. es mediador privado del Estado de México, tiene diversos diplomados en criminalística, proceso penal, derecho procesal civil contribuciones fiscales, es socio fundador del corporativo jurídico Jaimes y asociados asesor jurídico independiente ha fungido como secretario Secretario del Poder Judicial del Estado de México, como abogado postulante, por supuesto, y como docente en diversas instituciones. Yo le doy la más cordial bienvenida y nuestros agradecimientos al maestro Rodrigo. ¿Cómo se encuentra usted esta noche, maestro? ¿Cómo está? ¿Qué tal, tal mi estimado Roy? Pues muy bien, gracias. Aquí andamos con, muy contentos de hablar de un tema muy interesante y pues agradezco mucho la, la invitación para poder ser escuchado y compartir con todo tu auditorio y todos los amantes del derecho. Al contrario, maestro, es un placer contar con personas como usted dispuestos a compartir conocimiento y el tema reivindicatorio que se ubica por ahí en el ámbito del derecho civil es, es un tema que, sin lugar a dudas, llama mucho la atención. Tuvimos bastantes personas inscritas, ahorita los podemos ver que ya son más de 100 personas conectadas en vivo. Entonces, maestro, le cedo el uso de la voz, de la pantalla. Usted solo me indica cuando desea. Cambiar de diapositiva y si tenemos alguna pregunta ya me tomaré el atrevimiento de interrumpirle para revisar y platicar con nuestro público. ¿Le parece bien? Excelente, pues muchas gracias Roy y pues bueno, vamos a continuar con esta, vamos a dar inicio más bien a esta gran actividad y pues agradezco la, la invitación y, y pues bueno, un tema muy interesante lo que es la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria, como muchos saben, tiene antecedentes inclusive desde Roma. Y es una acción muy interesante, es una acción real, donde vamos a ver que en determinado momento una persona eh, puede llegar a ser desposeído de un bien. Hablemos de un inmueble. La acción reivindicatoria se da tanto en bienes muebles como en bienes inmuebles. Sin embargo, muchas de las ocasiones vemos en la práctica jurídica que va enfocada a bienes inmuebles. Entonces, me voy a apoyar aquí este, con unas láminas que quiero compartir con ustedes. Y pues vamos a dar inicio para hablar respecto de esta interesante acción. Sí, me apoyan con la siguiente diapositiva. Muchas gracias, mi estimado Roy. Pues bueno, vamos a dar inicio de lleno para aprovechar este tiempo que pues, nos están regalando las personas que nos están acompañando. Y en esta lámina, ¿qué queremos expresar o manifestar? Nosotros como juristas, cualquier abogado o abogada. Antes de iniciar una acción cualquiera de la que, que se trate, debemos conocer los hechos, debemos ser hábiles para convencer, para exigir a nuestro representado que nos diga la verdad, la verdad histórica, la verdad material, digámoslo así, la verdad verdadera, ya que de lo dicho tendremos o habrá verificación y de ahí podemos partir para la elección de la acción que debemos promover. Esto es sumamente importante. Porque desde que llega una persona a nuestra oficina, veámoslos o pongámonos desde el lado del abogado postulante, al momento de que nos hace esa narrativa de los hechos, vamos a establecer qué acción vamos a implementar. Si se trata de una acción agraria, si se trata de una acción civil, si se trata, pensemos, de una inmatriculación judicial, de un reivindicatorio, de un ausucapion. Por eso debemos estar muy atentos para poder tener esa habilidad, reitero de poder que nuestro representado nos diga la verdad, la verdad histórica. Porque recordemos que en determinado momento, para que realmente haya una sentencia justa, debe haber como precedente el conocimiento de la verdad. Por eso enfatizo esta parte, mi estimado Roy, porque si no está la verdad de los hechos y tenemos tal vez una verdad formal ante un tribunal, pues tal vez muy difícilmente vamos a ver ese objetivo del derecho. Qué es la justicia. Entonces, muy interesante esta primera lámina antes de, de entrar de lleno a lo que es un concepto o algunos temas más enfocados a esta acción reivindicatoria. Muchas gracias, Roy. Antes de entrar de lleno, como les comentaba, es muy importante establecer cómo se divide la propiedad en México para saber o ubicarnos de manera adecuada cuando estamos hablando de la propiedad y de la posesión, hacer una distinción como lo vamos a hacer más adelante. La propiedad en México se divide en pública y en privada. Esta pública tiene ciertas características como es que es inalienable, que es imprescriptible y que es inembargable. Y la propiedad privada la podemos dividir en individual o en social o colectiva como se le llama y a la que a nosotros nos interesa en este caso es la propiedad individual la que va a estar regulada por el código civil y no la social o colectiva que se es está regulada por la ley agraria o por la ley orgánica del tribunal agrario porque en relación a lo que veamos en la primera lámina pues tal vez se nos presenta un asunto y es importante conocer esta estructura esta división porque de ahí vamos a definir pensemos tal vez si es un bien del dominio público o si es un bien que pudiera ser una cuestión ejidal o de una comunidad agraria, o si realmente estamos en el campo de una propiedad privada, ya registrada, pensemos ante un registro público de la propiedad en la Ciudad de México o en el Instituto de la Función Registral, el IFREN, en el Estado de México. Por eso esta distinción, para efecto de que nosotros, al, al momento de que nuestro representado, nuestro, digámoslo así, nuestro futuro cliente, nos hace esa narrativa, nosotros sepamos qué acción vamos a intentar y qué elementos tenemos que acreditar ante el juez para convencerlo y convencerlo de la mejor manera y que el resultado sea favorable a los intereses de nuestro representado. Entonces, por eso, antes de entrar de lleno, quise hacer esta pequeña distinción de cómo se divide la propiedad en México, para ubicarnos de manera adecuada y concreta de que estamos hablando de propiedad privada y nos vamos a regir con el código civil de la entidad de que se trate o el código procesal civil también de la entidad que se trate. La siguiente, mi estimador, muchas gracias. Aquí viene una lámina donde se establece eh, que hay una, hay una analogía en materia agraria. Lógicamente también existe la acción restitutoria, que se aplica por analogía a lo que es referente a la acción reivindicatoria. Entonces, también la podemos implementar pero allá va a ser otra ley distinta, es otra materia distinta, inclusive por competencia. Cuando estamos hablando de materia civil, es una competencia del orden civil y no una competencia por materia que pudiera ser agraria, donde cambian las reglas del juego. Allí es muy distinto. Entonces, por eso, mucho ojo para nuestros amigos, amigas que están escuchando esta ponencia y pues que ya saben desde el primer inicio que llegue eh, ese futuro representado ese justiciable a pedir nuestra asesoría, nosotros ya nos vayamos encaminando de entrada en este presupuesto procesal que es la competencia, que es sumamente importante conocer, porque todos sabemos que todo lo que se lleve ante un juez incompetente, pues va a ser nulo. Por ello es que debemos tener preciso qué juez es el que va a conocer de una acción real como la que estamos comentando el día de hoy, una acción reivindicatoria. Maestro, si me permite un segundito comentar aquí un punto que creo que es bien, bien interesante. Usted nos habla aquí respecto a, a una materia que muchas veces se confunde con el tema civil y que genera precisamente estas dudas respecto a la competencia o incluso sobre actos más básicos. Oye, es que quiero vender la casa. Esta era la casa de mis papás y ahora me quedé yo y la quiero vender. Pero no sé si, ni siquiera si es propiedad. Privada o si es eh, algún tema de una comunidad agraria, si es algún tipo de parcela. En, en este caso, maestro, he visto muchísima confusión en la práctica, ya no digamos para tema de reivindicar o recuperar la posesión o ¿no? esos derechos agrarios, respecto a la naturaleza de dónde estoy. Y aquí intentamos encaminar el conocimiento a que cualquier persona, aunque no estudie derecho, pueda darle un uso práctico a estos conocimientos. Entonces, maestro, yo quisiera que nos apoyara con una duda muy concreta. Para la persona promedio que no estudió Derecho, vive en una casa que sabe que era de sus papás, pero no sabe si es propiedad privada, porque no sabe si hay escrituras, no sabe si es tema agrario, porque no tiene ese certificado posesorio, porque no tiene ningún tipo de documento, ¿cómo procede para investigar en qué tipo de propiedad está parado la persona, maestro? Sí, muy interesante la pregunta que nos hace Roy. Ahí lo primero que hay que checar, inclusive también como abogado o cualquier persona que no sea abogada pero que esté interesada en estos temas, para eso existe el registro público de la propiedad, el cual como su nombre lo indica, es un registro que es público, donde podemos hacer alguna búsqueda en relaciones inmuebles y tratar de averiguar sus antecedentes. Es como cuando nosotros tenemos un acta de nacimiento, tenemos un registro, tenemos un número de acta en un registro civil. Así los inmuebles, cuando ya son propiedad privada, también. La mayoría de ellos ya está inscrito, salvo que después de que hagamos esa búsqueda aparezca que no está inscrito, entonces ahí es donde nos abocaremos a investigar si en determinado momento proviene de algún ejido o de alguna comunidad agraria. Hay que acercarse al comisariado ejidal. Ellos nos pueden orientar y decir, a ver, este, este inmueble, lógicamente son los que están más hacia donde no está tan, pues sí, tan tan podríamos decir tan ya regularizado los inmuebles es más a las orillas de algunas entidades y ellos nos van a orientar en el sentido de decir sabes que aquí todavía es ejido lo tenemos contemplado dentro de nuestros registros o en dado caso acudir cualquier persona puede acudir eh, a, al registro público de la propiedad y preguntar hacer alguna búsqueda hacer algún trámite y poder determinar si ese inmueble se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito para inclusive también saber qué acción va a intentar en dado caso que quiera regularizarlo, porque muchas de las ocasiones, como tú dices, pues esta casa, pues es, es de mis papás, y, y, y pues bueno, ellos antes, pues hacían sus, sus negocios de palabra, a veces, pues sí, un, un escrito, escrito muy simple, y, y pues desconocían algunas otras cuestiones que, que, pues, esa formalidad que nos pide la ley, ¿no? Que sea en escritura, que haya testigos, que sea por escrito, etcétera. Entonces, muy importante, se pueden acercar en primer punto, al, al registro público de la propiedad e investigar con algún trámite, pagar los derechos correspondientes y, si no, acercarse al comisariado de Gidal para tener la certeza de bajo qué régimen se encuentra ese inmueble que se pretende regularizar, digámoslo así. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Continuamos ahora sí. Perfecto, mi estimado Roy. Pues adelante. Aquí vemos los fundamentos de normativos vemos un fundamento constitucional el 27 donde establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada ahí es donde entramos a al tema en concreto de, de lo que es la propiedad privada y que realmente originalmente el estado es el el propietario, pero no la transmite, y ahí es donde se forma la propiedad privada. Entonces, aquí nada más como antecedente, ya sabemos que anteriormente pues tenemos la constitución en, en la cúspide de, digamos, lo así cuando nosotros estudiamos derecho, la famosa pirámide de Kelsen, que pues realmente a, a veces uno dice, pues ya cambió un poquito ahorita con todas las reformas y el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, pues la constitución es, es la base de nuestro sistema junto ahora con los tratados internacionales en, en materia de derechos humanos. Aquí vemos un antecedente también donde viene la evolución. Les vamos a, a compartir, mi estimado Roy, a los que gusten en su oportunidad, salvo que pues también tú nos des las indicaciones, el material para que lo analicen. Aquí viene una evolución histórica de cómo se viene dando todo lo que es la, la propiedad en México y eso lo vean también con calmita el material. Eh, pues las personas que nos acompañan en su domicilio lo analicen, pero ahorita, el día de hoy, pues queremos ver cuestiones prácticas, ¿no? Para que también puedan esta teoría aplicarla a los casos concretos. Tenemos otros fundamentos también de, de esta acción antes de iniciar a una conceptualización. El artículo 14 y el 16, que son de base. Ahora junto con el primero, el 133 constitucional. Sin embargo, aquí estos artículos son interesantes de la Constitución porque nos dice que antes de que se nos prive de en determinado momento alguna libertad, algún derecho, alguna propiedad, posesión, deben seguirse ciertas formalidades esenciales del procedimiento ante los tribunales previamente establecidos y con leyes ex expedidas con anterioridad prioridad al hecho. ¿Por qué este artículo, mi estimado Roy? Porque todo procedimiento. Cualquier juicio de que se trate, no solamente la civil, sino la penal, familiar, mercantil, etcétera, hay ciertas formalidades esenciales del procedimiento que se deben seguir. Y nada más quiero citar a nuestros, eh, a nuestros participantes que nos están escuchando el día de hoy, las que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esas formalidades esenciales del procedimiento cuáles son? Porque muchas de las ocasiones hemos leído este artículo, pero a veces tal vez no lo tenemos muy claro. En primer lugar, es la notificación. Respecto de ese procedimiento que se nos va a instar en nuestra contra y que sea una noticia completa, eso es muy importante, porque si no puede ser materia de nulidad. ¿Cuántos asuntos no hemos visto donde te corren traslado y, aunque increíble no lo creas, no te corren traslado con los hechos, incompleto, etcétera? Entonces tiene que ser una noticia completa para que te puedas defender en determinado momento. Dos, que haya la oportunidad de ofrecer pruebas. Tres, la oportunidad de formular tus alegatos. Y número cuatro, que se te dicte una sentencia. Inclusive también que se pueda impugnar o que sea materia de impugnación esa sentencia que se está dictando. Esas son las formalidades esenciales que se deben seguir en todo procedimiento. Por ello es muy importante a todos los estudiantes, a todos los abogados profesionistas que nos están escuchando, que sepan cuáles son estas formalidades, porque si ven que en un proceso judicial no está esta formalidad esencial de procedimiento, se está violentando un derecho humano, el que es el de debido proceso. Entonces, ojo con esta situación para que lo tengan en mente. Y el 16, pues, nos habla de, también de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento Escrito, recordemos que toda autoridad debe fundar y motivar. Debe darnos el dispositivo legal en el cual fundamenta su actuar y también motivar, es decir, darnos las razones por las cuales cree que el caso hipotético, el caso concreto, se adecua a lo que dice la norma. Recordemos ese principio general del derecho Roy que dice que en determinado momento la autoridad solamente puede hacer lo que le permite la ley. Ese es el principio de legalidad. Aquí también vemos el artículo, este es a nivel internacional, el de la Convención Americana, artículo 21, que es el derecho a la propiedad privada. Este artículo, ¿por qué lo, lo manejamos en este sentido? Ahora, ya con el bloque o parámetro de regularidad constitucional, ya también viene todo o cobra mucho auge e importancia los tratados internacionales. Por ello es que me remito a este artículo 21 del derecho a la propiedad privada donde nos dice que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social, como en determinado momento podría ser tal vez alguna expropiación. Sin embargo, pues ya a nivel internacional también se protege de manera adecuada este derecho de propiedad. Y aquí inclusive nos dice que no puede ser privado de sus bienes una persona si no es mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas que establezca la ley. Vamos a entrar de lleno a lo que es el derecho real de propiedad. Aquí nos dice que la propiedad es el derecho que tiene un sujeto de usar, gozar y disponer de una cosa de manera absoluta con las limitaciones y modalidades que marca la ley. Si sí me escuchas de manera adecuada, ¿verdad, mi estimado rey? Sí, maestro, perfecto. Excelente. Entonces, desde aquí vamos a empezar a ver una distinción entre la propiedad y la posesión. Recordemos que anteriormente en Roma la propiedad era un derecho absoluto que inclusive podían destruir sus bienes, destruir las cosas de las cuales eran propietarios. Sin embargo, ahora tiene ciertas limitaciones, ¿no? De cierto modo y ciertas modalidades que establece la propia ley. No puede uno destruir y, y en determinado momento dañar eh, a un tercero el derecho de una tercera persona. Entonces, ahí es muy importante. Ya no es como en Roma que teníamos ese derecho absoluto de disponer del bien, sino que ahora ya hay ciertas modalidades y donde inclusive les comentaba a, a las personas que nos están viendo, escuchando, que en determinado momento se puede eh, expropiar nuestra propiedad con previa indemnización, pero que sea una cuestión de interés eh, social. La siguiente, por favor, mi estimado Roy. Aquí vemos la connotación legal donde dice que el propietario de un bien puede gozar y disponer de él con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes, que es lo que ya estábamos comentando de cierto modo. Y es donde vemos que también la propiedad en esta acción tiene que ver mucho también con la posesión, porque la propiedad es un poder jurídico que se ejerce sobre una cosa. Y la posesión es un poder de hecho que se, ejerce, que se ejerce también sobre una cosa y que nos da un derecho. Por eso es muy importante saber la diferencia y ahorita en las siguientes láminas vamos a enfatizar también esas diferencias y cómo esa propiedad se subdivide para efecto de lo que es tener o cómo se desmembra para lo que nosotros nos enseñaron en la universidad, que es el jus el fruendi, el jus abutendi y... Eh, y, y lógicamente también, ahorita lo vamos a ver, aquí vamos a ver la, la, la distinción y, y cómo se, se va fragmentando o cómo se desmembra la, la propiedad. La siguiente, por favor, mi estimado Roy. Aquí está mirela es la que les decía, el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi. Aquí está muy claro, donde dice el derecho de usar, el derecho de disfrutar y el derecho de abuso o en determinado momento lo que es realmente el de disposición sí nosotros podemos como propietarios desmembrar esa, esa propiedad y por ejemplo celebrar un contrato de, de arrendamiento un contrato de comodato otorgar el usufructo a una persona de manera vitalicia respecto de ese bien y reservándonos la nuda propiedad es decir el dominio respecto de ese bien inmueble Ahorita estamos hablando respecto de bienes inmuebles, porque es lo más común que se da en este tipo de asuntos. Pero también les recuerdo y enfatizo que esta acción también puede ser en tratándose de bienes muebles. La siguiente, mi estimado maestro, por favor. Cada acción eh, necesita implementarse de manera adecuada, necesitamos argumentar también eh, de manera eficaz. Aquí donde esta lámina nos establece que cada acción necesita de hechos y pruebas en concreto. Y es por tanto que se tiene que entender que en un juicio es como si dijéramos que es una sinfonía, donde el jurista es su director y solo él dominará los movimientos para... Eh, o sabrá más bien unir las notas que produce cada instrumento y el juzgador es el crítico de arte ante, ante quien se presenta el concierto y su veredicto deberá considerar cada nota, cada movimiento, ya que si bien todos podemos interpretar a Mozart, solo pocos pueden transmitir la emoción de sus composiciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente basta exponer las leyes o el derecho, sino que es necesario dotar de alma a esas demandas, manejando la sutileza de la argumentación basada en la justicia. Si realmente en un caso concreto nosotros queremos hacer justicia, debemos argumentar, debemos convencer al juez. Por eso es que reiteraba y principalmente sustentar la verdad, porque si manejamos historias que no son muy difícilmente, las vamos a poder acreditar a veces inverosímiles. Pero si nosotros siempre nos sustentamos en la verdad, que muchas de las ocasiones nuestros representados vienen con la verdad de los hechos y la exponemos de manera adecuada y la probamos y convencemos al juez, les aseguro que van a tener un éxito contundente en sus asuntos. Porque muchas de las veces inventamos cosas que ni vamos a poder acreditar y nos desviamos. Entonces se va viciando esa verdad que realmente el juzgador necesita para poder hacer justicia. En un caso concreto. Apenas yo veía eh, en algunos, eh, algunos estados de algunos profesionistas, en algunas imágenes donde dicen, en un proceso siempre va a ganar el abogado más hábil. Y parece que así pasa, mi estimado Roy, que a veces gana el, el, en los asuntos el que tiene el mejor abogado o el que se equivoca menos, y no el que tiene la razón cuando debería ganar el que tiene la razón y el que merece eh, esa justicia que se va a dictar en esa sentencia. Por ello es que hago esta pequeña reflexión, no quiero escucharme poético, sin embargo, sí les aseguro que si ustedes exponen la verdad de los hechos en un caso concreto, van a tener mayores posibilidades de tener éxito en la sentencia. Esa sería una, una pequeña reflexión que pues, a, es, quisiera aportar y aporto aquí con todos ustedes, mi estimado Roy. Lógicamente, todo esto depende de una argumentación eficaz. Siempre que un abogado está en un proceso de comunicación, Estamos eh, en un proceso argumentativo, eso es muy importante. Y con esta argumentación eficaz, ¿qué pretendemos? El persuadir y en el mejor de los casos, el convencer de que tenemos la razón, pero tenemos que aportar razones de calidad, ¿sí? Decía el maestro Manuel Atienza, que sean muy buenas razones para poder convencer. Porque muchas de las ocasiones nosotros pensamos que en determinado momento estamos haciendo un razonamiento sumamente estructurado, ordenado, coherente, pero vemos que es muy difícil que tengamos un orden en nuestras ideas, un orden en nuestro pensamiento. Tal vez yo puedo decir que estoy haciendo un excelente argumento, una excelente presentación oral y tal vez mi, mi receptor del mensaje pues no me está entendiendo, está diciendo pues... El abogado habla y habla y nada más está cantinfleando o qué querría decir con esta, con esta, eh, con esta proposición que dijo o con esta manifestación y no nos entienden. A pesar de que el lenguaje es ambiguo por naturaleza, nosotros debemos tener esa habilidad y capacidad de ser muy claros en el lenguaje, muy concretos para que podamos eh, ser entendidos y más ante un tribunal, porque Ahí nos vamos a expresar de manera oral o de manera escrita en ciertas etapas del proceso. Por ello es muy importante saber argumentar y ser claros, concisos y coherentes. No se olviden, la regla de las tres es claridad, concisión y coherencia. La siguiente, mi estimado Roy. Pues bueno, aquí vemos que la argumentación pues es, significa dar razones en apoyo de una decisión, sustentar una tesis una conclusión o inclusive una antitesis. Pero muy importante aquí, también argumentamos con pruebas, ¿sí? Ojo con ello, no solamente con razones, sino también con pruebas vamos a argumentar y vamos a convencer al juzgador. La siguiente, mi estimado Roy. Muy importante conocer lo que es una obligación, porque vamos a ver que muchas de las ocasiones para ejercitar esta acción no debe haber ningún vínculo jurídico. Aquí, en las instituciones de Justiniano, nos decía que obligatias juris vinculum con necessitate a stringimur, alicuyo solvente re, secundum nostre civitatis jura. ¿Y esto qué significa? Que la obligación es ese vínculo jurídico que nos constriñe con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Es decir, aquí en una obligación vamos a ver que en muchas de las ocasiones el objeto es un dar, un hacer o un no hacer, para hacer la distinción de los casos donde no procede una acción reivindicatoria. Aquí me estoy adelantando un poquito. Una acción reivindicatoria no va a proceder cuando haya un vínculo jurídico. Por eso es importante conocer el concepto de que es una obligación donde tenemos un acreedor por un lado y un deudor por el otro lado que está obligado a cumplir una prestación. La siguiente, mi estimado Roy. Vemos aquí una un concepto de, de obligación donde nos dice que es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra constreñida jurídicamente con otra. Que se denomina acreedor a realizar una prestación, un dar, un hacer o una abstención, un no hacer. La siguiente. Vemos aquí lo que es el acreedor y el deudor, que en Roma había un vínculo directo, inclusive eh, ahora es un vínculo ideal, antes era un vínculo material, donde realmente, eh, inclusive eh, tenían a, al esclavo, lo tenían atado con una cadena, con un, con un lazo, y esa unión era. Era realmente era material y podía inclusive disponer de, de la vida de su deudor en ciertos casos, pero ahora es una atadura que es una atadura ideal. Entonces, hay, aquí tenemos una relación jurídica entre un acreedor y un deudor, y al ratito todo esto lo vamos a vincular. ¿Por qué, insisto, con estas láminas o por qué algo de teoría nos estarán preguntando eh, todas las personas que nos están viendo, principalmente estudiantes y abogados? ¿Por qué esta teoría? Si la conocemos y si la podemos manejar de manera adecuada, o la sabemos manejar de manera adecuada en un caso concreto, vamos a tener mucho éxito. Recuerden, el abogado exitoso es aquel abogado que es esa fusión o esa conjugación entre la teoría y la práctica. No solamente la teoría ni, ni tampoco solamente la práctica, son las dos. Porque si no tenemos ese conocimiento previo, ¿qué vamos a argumentarle al juez? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a convencer? Por ello es muy importante esa teoría y que sepan que todo esto realmente se aplica en la práctica. No solamente es teoría que tenemos en los libros, que tenemos en nuestra oficina, en, en nuestra USB, en nuestras máquinas, sino también teoría que vamos a plasmar en nuestros escritos para convencer de manera adecuada y poder argumentar en un proceso judicial. La siguiente, muy importante también en su oportunidad conocer los, la diferencia entre derechos reales y derechos personales que también tiene que ver aquí con la cuestión de cuando ejercitamos una acción real o cuando debe ser una acción personal si es que hay un vínculo jurídico, pero más adelante si hay oportunidad lo comentamos. La siguiente. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es la acción reivindicatoria, ¿sí? Esta acción es una acción civil que compete a quien no está en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad y su efecto es declarar que el actor tiene el dominio sobre ella y se le entregue al demandado con sus frutos y accesiones. Esta es una primera noción que podemos establecer de la acción reivindicatoria. Entonces aquí vemos de entrada que compete a quien no está en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad. Desde ahí pues viene un primer problema. ¿Cómo vamos a acreditar la propiedad en un juicio reivindicatorio? Entonces, ojo con ello ahí. Lo vamos a ver más adelante y también que nos vayan formulando aquí sus preguntas, sus comentarios en relación a ello. ¿Cómo se acredita la propiedad en un juicio reivindicatorio? Y el efecto tiene doble efecto también, uno que es declarativo y uno que es constitutivo. Eh, perdón, de condena. El declarativo respecto de que se tiene el dominio en un respecto de un bien inmueble, hablemos de inmuebles y de condena que tiene que restituir el bien con sus frutos y accesiones. Muy importante que tengan en mente esto, porque inclusive en algunos textos, cuando vemos esos formatos de acción reivindicatoria, dentro de las prestaciones se establecen que se me declare propietario. Desafortunadamente hemos visto algunos textos de, de práctica forense donde en lugar de decir, de decir que se me declare el dominio y no que se me declare propietario, porque eso sería materia de otra acción, como pudiera ser la usucapión. Entonces, no es que se me declare propietario, es que se me declare que tengo el dominio, porque inclusive yo tengo que acreditar que soy el propietario, que es el primer elemento de esta acción reivindicatoria. Entonces, mucho ojo con cómo eh, manifestamos o expresamos ante un juez nuestras prestaciones para en determinado momento ser muy claros, ser muy concretos y, y entendible nuestra, nuestra, nuestro, nuestra causa de pedir, digámoslo así. También nos establece aquí la connotación legal en el Estado de México y en su correlativo de la Ciudad de México, también donde nos dice que la reivindicación compete a quien no está en posesión del bien del cual tiene la propiedad y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre él y se entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los términos del Código Civil. Muy similar a lo que establece la noción de eh, acción reivindicatoria. Entonces aquí mucho ojo con los efectos y que en determinado momento la condena va a ser que el demandado, esa persona que tiene esa posesión de manera ilícita y dentro de la cual no tenemos un vínculo jurídico, nos haga entrega con los frutos y las accesiones, porque tal vez puede ser, como más adelante veremos en otra lámina, que es, es un edificio, es un inmueble que produce frutos civiles, unas rentas, o que en determinado momento tal vez tenía un giro comercial. Y que yo pude en determinado momento obtener una ganancia lícita. Entonces también en determinado momento se puede reclamar los, los daños o perjuicios que se lleguen a acreditar respecto del de dinero que dejé de recibir, porque pues tal vez tenía ciertos permisos, un uso comercial, etcétera, y pues dejé de percibirlos, porque los tenía de manera ilegal, ese demandado, ese poseedor, con el cual no tenemos ningún vínculo jurídico. Eso es muy importante. Y las accesiones, pues si sí él construyó, eh, algún cuartito o inclusive un, un, un edificio completo, varios pisos, pues lógicamente todo eso viene a ser del legítimo propietario y por accesión se incorpora a la propiedad, pensemos de la parte actora que es la que está reclamando, porque pues lógicamente no hubo ningún consentimiento para construir o alguna autorización. Por ello es que con todas esas accesiones se va a recuperar ese inmueble y con sus frutos también. Aquí ponemos el ejemplo donde nos decía que eh, esta lámina nos establece que cuando se pretende reivindicar un edificio donde se rentan los departamentos, pues lógicamente ahí vemos los frutos civiles, que son esas rentas en las cuales pues, se tenía derecho o tenía pleno derecho el, el legítimo propietario y no las cobró o la, inclusive las estaba cobrando la parte demandada. Entonces vamos a concluir que esta acción reivindicatoria constituye la más propia y eficaz defensa ordinaria de la propiedad, pues tiene aquí la finalidad ese reconocimiento del derecho de dominio, ojo con ello, y en consecuencia la restitución de la cosa que indebidamente retiene un tercero con el cual no se mantiene ningún vínculo jurídico, por eso las láminas previas que establecíamos eh, que hay un vínculo en una eh, de un acreedor, un deudor, una relación jurídica de esta manera, en la sentencia que se dicta en ese proceso que lleguemos a entablar eh, y que se intente esa acción, si esta se acredita, tiene un doble efecto: uno declarativo y uno condenatorio, que ya fue el que dijimos. El declarativo es en el sentido de que el actor tiene el dominio sobre la cosa, y el condenatorio, que el demandado debe restituir la cosa. Con todos los frutos y accesiones en los términos prescritos, prescritos en el Código Civil aplicable. Entonces, ojo con esto, aquí en relación a que la acción reivindicatoria es inclusive desde cuestión constitucional, la acción más eficaz para proteger la propiedad. Por eso eh, se denomina una acción real, porque el propietario va a perseguir la cosa, ¿sí? En posesión de cualquiera que la detente, de manera ilícita y que no tenga ningún vínculo jurídico con él. La siguiente. Si hay una relación jurídica, enfatizamos, no es procedente la reivindicación. Y ponemos como ejemplo el arrendamiento, el comodato, la habitación o inclusive también, por ejemplo, cuando se trata de un proceso de divorcio que es por separación de bienes, también hay criterios de nuestros máximos tribunales que no procede la acción reivindicatoria porque hay un vínculo jurídico. Los unía a esas dos personas ese matrimonio. Y, y vemos que a veces en los tribunales, aunque no lo crean, se intentan esas acciones reivindicatorias en contra de la excónyuge. Pero en este caso, estamos enfatizando que es en el proceso de divorcio por separación de bienes. Maestro, aquí me gustaría hacer un paréntesis para una cuestión muy habitual que, que me preguntan. Son casos de la vida real en, en temas legales. Y el planteamiento es el siguiente: es muy común en México que. Eh, mamá y papá ya son personas de, de una edad avanzada 60 70 años y pues en la casa en el terreno es un terreno grande es hay varias secciones en donde cada cada hijo hizo su, su privada su departamentito pero pues el terreno el inmueble está a nombre del de abuelo por ejemplo el, 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 el papá entonces resulta que papá muere y deja en el testamento únicamente a uno de los hijos, a uno solo de a lo mejor tres que vivían ahí junto con la esposa. Se lleva a cabo el juicio sucesorio y pues esa persona, eh, el hijo, ya tiene las escrituras, ya, ya se realizó la, la partición y adjudicación y ya está escriturado a su nombre porque se lo heredó mediante el testamento del papá. ¿Puede ejercitar la acción reivindicatoria para el caso de que estas personas, que son sus familiares, que en algún momento el titular de la cosa permitió que ellos vivieran ahí, ¿puede esta persona ejercitar esta acción reivindicatoria en contra de ellos, maestro? ¿O entra en alguno de estos supuestos? Entra en alguno de los supuestos porque esa posesión está protegida. Tuvieron una autorización en su oportunidad de legítimo propietario, inclusive. Tal vez se celebró algún acto jurídico que no fue por escrito, pero pudo haber sido de manera verbal. Cuando le dicen a uno de los hijos, tú construye ahí, tú tienes ese pedacito, te voy a dejar ahí esa parte, realmente estamos hablando tal vez de una donación verbal. Entonces, es muy importante que sepan todas las personas que nos están escuchando que no solamente es, eh, esos actos jurídicos son por escrito, sino también pueden ser verbales, que es a veces complicado probarlos en algún juicio. Sin embargo, si exponemos de manera clara todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, podemos hacerlo valer porque tal vez la persona que falleció dispuso de ese bien en vida. Al momento de decirle hijo, tú quédate en esta fracción, quédate con estos cuartos y, y pues aquí tú construye tu casita. Tal vez ahí estamos hablando o estamos en presencia de una de una donación que hizo eh, el padre de, de todos estos hijos y que realmente pues aquí en determinado momento la otra persona que ya le adjudica el inmueble, eh, pues tiene que llamarlo a juicio para que él diga, a ver, ¿sabes qué? Aquí yo ya celebré un acto jurídico con, con mi papá ya, ya fallecido y tengo un derecho de posesión que me tutela, eh, que me tutela la constitución, inclusive la ley, porque hay presunciones en su favor. Una persona que tiene en posesión un inmueble se presume propietario y no por el hecho de que alguien diga, yo tengo la propiedad. Pues no no lo va a sacar así inmediatamente tiene que hacer un procedimiento judicial para que sea oído y vencido en juicio y defenderse de manera adecuada porque tal vez este hermano pudiera argumentar que ese bien le fue eh, donado en vida de, de su papá que él es el propietario y en determinado momento tal vez tendría una acción o cuando se lleve el proceso de herencia tal vez inclusive excluirlo o excluir esa parte de, de en determinado momento esa fracción de terreno o, o, o esa casa o ese bien de la masa hereditaria. Por eso es muy importante todo esto que estamos comentando, mi estimado Roy. Espero ha sido claro y si no, pues ahorita ampliamos la, 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 la respuesta. La respuesta. Sí, maestro, muchísimas gracias. Justamente al, al. En este tenor nos pregunta Toño, ¿cómo se acredita algo verbal? En este caso, el, el hermano que dice: A mí me donó, entonces yo puedo vivir aquí. ¿De qué manera podría probarlo? Si no hay escritura pública, si no hay ni siquiera un contrato privado. ¿Y qué pasaría en ese caso? La ley nos exige que para temas de transmisión de bienes inmuebles se sigan ciertas formalidades como es la inscripción en el registro público, hacerlo ante notario público y demás. ¿Qué pasa si no se siguen esas formalidades y yo me quiero defender diciendo me donó, pero solamente está mi palabra contra el nuevo propietario que ya se le adjudicó en virtud del juicio testamentario? Sí, muy interesante lo que nos preguntan. Y vemos pocos asuntos realmente así en, la, en el foro jurídico recordemos los eh, la teoría del acto jurídico para que la mayoría de los contratos que se den en nuestro país solamente tenemos elementos de existencia por un lado y elementos de validez dentro de los elementos de existencia tenemos el objeto y el consentimiento y en todos estos actos verbales se da el objeto y se da el consentimiento lo que les falta es esa formalidad que es un elemento de validez que pudiera ser eh, una nulidad relativa respecto de ese acto jurídico sin embargo, hay ciertas acciones para perfeccionar esos contratos que son imperfectos, pero que sí existen, que son válidos. Que va a ser complicado que lo podamos acreditar ante un juzgado, sin embargo sí lo podemos hacer, principalmente con la prueba testimonial. Pero tenemos que hacerlo de manera excepcional, detallada en una demanda, circunstancias de tiempo, modo y lugar qué personas estuvieron, qué contrato se celebró, se pagó un dinero, fue a, a título gratuito, todas las circunstancias de manera pormenorizada en, en la demanda para efecto de convencer al juez y tal vez algunos otros elementos de prueba adicionales. No es sencillo, no es fácil, sin embargo, sí se puede hacer de manera eh, adecuada en un proceso y probarlo. Entonces, porque el, el, el acto jurídico existe, se dio de manera verbal. Y, y nace a la vida jurídica solamente que pues se hizo de manera verbal no en un documento y está un poquito digamos así tildado de nulidad relativa sin embargo tiene los elementos de existencia y se puede perfeccionar con alguna acción pensemos si es una compra venta o una donación una acción pro forma en contra de de, de la persona que le cedió puede ser de la si está viva pues lo demandamos y si ya falleció pues le demandamos a su sucesión esa formalidad que nos exige la ley, que en el Código Civil del Estado de México es el artículo 7.600, que establece que todas las compraventas de inmuebles se tienen que llevar a cabo en escritura pública, ¿sí? Es decir, ante ante la fe de un notario público, pero reitero, es una formalidad, nada más es un elemento de validez, no un elemento de existencia. Mientras están los elementos de existencia, Podemos hacer muchas cosas y ya nada más depende de la habilidad del abogado, de la abogada que lleve ese asunto para probarlo en juicio y convencer al juez de manera adecuada. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente diapositiva, si está de acuerdo. Sí, sí me, parece me parece excelente. excelente. Aquí, eh, en esta lámina, quiero establecer que en la demanda tenemos los cimientos de nuestro proceso. Es muy importante que cuando vamos a hacer nuestra demanda la narremos de manera clara de manera adecuada porque muchas de las veces si no lo hacemos inclusive ya la, el servidor público que está analizando nuestro escrito va a decir es aquí este asunto se va a perder por qué? porque él mismo acepta que le prestó el inmueble? por qué? porque acepta que hay un vínculo jurídico con el demandado? por ello es muy importante esos esos argumentos que vamos a narrar en la demanda, exponerlos con claridad y principalmente conocer los elementos de la acción que vamos a intentar, porque como bien vemos en esta lámina, esa demanda son los cimientos de nuestro proceso. Muy importante ello. Adelante. Entonces aquí decía, ojo, cuidado con la narración de, de los hechos, porque inclusive puede haber confesiones expresas donde en determinado momento... Pues establezca que tal vez yo le presté o que hubo una posesión que yo le derivé a ese demandado. Y por ello es muy importante que en determinado momento narremos de manera adecuada estos hechos. Y aquí nos establecen los elementos. Vamos a entrar de lleno a los elementos de la acción reivindicatoria: que el primer lugar es la propiedad de la cosa que se reclama, acreditar la propiedad. Número dos, la posesión por el demandado de la cosa que es perseguida. Y tres, la identidad de la misma. Todo esto no nos cuesta mucho trabajo. Vamos a, no soy partidario, yo creo que tú tampoco, mi estimado Roy, que seamos, eh, pues que no tenemos una memoria eh, privilegiada, digámoslo así, que nos aprendemos eh, todos los artículos, todos los elementos de manera así eh, eh, detallada. Sin embargo, no nos cuesta mucho trabajo tal vez aprendernos los elementos de esta acción, que son tres nada más aquí. La propiedad, que hay que acreditar de el inmueble que se reclama número dos la posesión que tiene el demandado de la cosa perseguida y tres la identidad de la misma que más adelante vamos a ver que se divide en formal y en material entonces aquí ya tenemos los elementos de esa acción que son clave la propiedad de la cosa que se reclama la posesión por el demandado de la cosa perseguida y la identidad enfatizamos los elementos de la acción Sabemos que se deben acompañar ciertos documentos, dentro de ellos tenemos la, la escritura, principalmente tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México debemos acompañar ciertos documentos que son los fundatorios de la acción. No me van a creer, pero he visto asuntos donde inclusive los documentos se adjuntan posteriormente en una etapa probatoria y asuntos que se han perdido porque no se han adjuntado los documentos fundatorios o probatorios desde los escritos de la etapa postulatoria o de que fijan la litis en un proceso. Por ello es muy importante enfatizar que cuando tengamos documentos que exhibir, que sean fundatorios o probatorios, exhibirlos desde que nosotros iniciamos la demanda o desde que la contestamos, es decir, desde los escritos que fijan la litis, en esa etapa postulatoria que conocemos en un proceso civil. La siguiente, mi estimado Roy. Aquí nos dice, esta interesante en relación a, a, a lo que es el primer elemento, nos dice que la acción reivindicatoria, cuando el título de propiedad, base de la acción, consta en un documento privado no inscrito en el registro público de la propiedad. El demandante debe probar que es propietario por haberlo sido también que le, quien le vendió la cosa por reivindicar si del respectivo folio real se advierte que el contrato en que funda su derecho no fue celebrado con quienes aparecen registrados como los legítimos propietarios del inmueble. ¿Con qué vamos a acreditar esa propiedad? Muchas de las ocasiones establecemos que con una escritura, que es lo más eh, viable y tal vez lo más sencillo en un proceso. Pero también se estarán preguntando, ¿con un contrato privado podemos es establecer esta acción reivindicatoria o me tengo que ir al plenario de posesión? ¿Sí? Podemos implementarlo también, pero también va a ser la estrategia del abogado, porque un contrato privado tal vez te lo van a objetar o lo van a impugnar. Pero puede ser que tú presentes tu contrato privado y que el demandado no tenga ningún título. Entonces, y que no te lo objete. Entonces también dices, pues no no él no tiene ningún título, yo acredito la propiedad, acredito los otros dos elementos y va a proceder mi acción. Pero ¿qué sucede cuando él también tiene un título de igual o mejor calidad que la tuya o de anterior o anterior a la posesión que tú tienes? Por ello es que Ahí es donde entra la habilidad del abogado y la estrategia que va a implementar. Pero digámoslo así: considero desde mi punto de vista y conforme a los criterios de nuestros máximos tribunales, que para ejercitar una acción reivindicatoria se puede con una escritura, también se puede con un contrato privado, con una sentencia de usucapion que declara la propiedad, con una sentencia de adjudicación, con un contrato este, privado también de, de permuta, de donación, etcétera, para poder acreditar la propiedad, pero sí hay que tener mucho cuidado porque como son documentos privados que ya dijimos sí existen, pero es un documento imperfecto, que le hace falta esa formalidad. Entonces, por ahí podemos tener problemas. Sin embargo, sí podemos ejercitar la acción real reivindicatoria. También aquí nos dice que es procedente cuando no consta en escritura pública ni se encuentra escrito en el registro público de la propiedad, legislación del Estado de México, ya lo comentamos. La siguiente. Segundo elemento, ya vimos que el primer elemento es la propiedad respecto del bien del cual se reclama que se nos restituya la posesión. En virtud de ello, tenemos que cerciorarnos el segundo elemento de quién tiene la posesión material a efecto de no dilatar nuestro procedimiento y no nosotros mismos hacernos el harakiri. Entonces, aquí ojo con ello, porque si no acreditamos ante el juez que realmente el demandado tiene la, la posesión de ese bien, hemos visto muchos casos que son infructuosos, ¿sí? Tenemos que acreditar con elementos de prueba, con testigos sí, inclusive va a ser una, una presunción, una base donde se realiza el emplazamiento. Algunos dicen con una inspección judicial, habría que ver si realmente una inspección judicial que es momentánea acredita esa posesión del demandado respecto de ese bien. Entonces, hay que echar mano de todas esas pruebas y acreditarlo. ¿Qué pasa en esta, en estos, en la realidad jurídica? Muchas de las ocasiones no sabemos quién está poseyendo nuestro inmueble. Nos vamos de vacaciones. Regresamos y con la sorpresa de que ya hay alguien viviendo en nuestro domicilio o en alguna propiedad en la cual de repente íbamos una vez al mes, dos veces al mes a, a echarle un ojito y de repente pues ya vemos que está habitada y pues desconocemos quiénes son las personas. Entonces, pudiera ser fácil decir aquí pues, un segundo elemento, pues el nombre, pensemos un requisito de la demanda, el nombre del demandado y el domicilio. El domicilio lo vamos a tener, pero ¿y el nombre del demandado? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Quién nos lo va a decir? Hay que hacer una labor de investigación por parte del abogado o ver qué estrategia vamos a utilizar para conocer el nombre del demandado o de las personas que habitan en ese inmueble y poderle reclamar la restitución de ese bien inmueble. Entonces, ojo con ello y también demandar a todos los que estén poseyendo, porque muchas de las ocasiones están eh, un matrimonio, está la mamá y el hijo. Y nada más demando a uno y me faltó demandar al otro. Imagínense, entonces condenan a, a la entrega eh, al hijo, pero pues la mamá se queda ahí, ¿no? O al revés, condenan a la entrega a la mamá y el hijo se queda ahí. Entonces, muy importante, ahí tenemos un litisconsorcio pasivo necesario y demandar a todos los que estén poseyendo. Eso es muy importante, porque en la práctica, eh, se los aseguro y no me van a dejar mentir los que se están conectando y nos están viendo ahorita, suceden todas estas casuísticas. Y pues cómo qué le vamos a decir a nuestro representado, a nuestro cliente, digámoslo así? ¿Qué le vamos a decir? Si nosotros somos profesionales, por eso se acerca con nosotros, por eso nos contrata y nos paga muy buenos honorarios para que nosotros le demos un resultado. Entonces, por eso es importante que nos distingamos para ejercitar de manera adecuada nuestras acciones reales. Las siguientes son ejemplos de casos, sin embargo este, esos también se los vamos a compartir. Uno de estos supuestos es donde el demandado no acredita que eh, el, el, perdón, el actor no acredita que el demandado esté en posesión del bien y pues declaran improcedente la acción y pues muy triste cuando sucede este tipo de cosas porque para eso se acerca el justiciable con un profesional del derecho para que lo oriente y para que pues, recupere su inmueble. Y, y pues, ¿qué le vamos a decir? Ni modo que le echemos la culpa al juez, ¿no? El juez no sabe o él no supo, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Para eso nosotros sabemos los elementos de esa acción. Para eso nosotros vamos a argumentar con razones de calidad y vamos a probarle al juez. Por ello insisto y enfatizo, muy importante conocer qué elementos en cada acción y conociendo esos elementos vamos a saber qué es lo que vamos a probar. Este material se los compartimos en su oportunidad sin mayor problema. Adelante, la siguiente. Y tercer elemento de la acción reivindicatoria, mi estimado Roy, la identidad formal y la material del bien perseguido como elementos de esta acción. Esta identidad es formal cuando coincide lo que tengo en mi documento, llámese escritura, llámese sentencia, llámese contrato privado de compraventa, contrato de donación, coincide con lo que está poseyendo el, el bien, el, el bien que está poseyendo la parte demandada. Entonces hay una identidad formal. Lo que tengo en mi papelito coincide con lo que está poseyendo, la cosa que está poseyendo el demandado. Y la identidad material es la coincidencia entre el bien que reclamo y el bien que detenta la parte demandada. Eso es sumamente importante porque muchas de las ocasiones nos pueden hacer valer la falta de identidad, que no corresponde el bien del cual yo pretendo reivindicar. Al que tiene la parte demandada. Entonces, aquí se subdivide esa identidad. Una identidad formal, que tiene que ver con el documento que tengo y respecto del bien que tiene el demandado, y la identidad material, que tiene que ver con que precisamente el bien que yo reclamo del demandado es el que realmente está poseyendo. Entonces, este es el tercer elemento de la acción reivindicatoria. Tú indícame si eh, continuamos, mi estimado Roy, hacemos una pequeña pausa para alguna pregunta, comentarios. Tenemos bastantes preguntas maestro, son muy específicas, yo creo que nos iríamos a responder unas cinco, pero en el momento que usted lo disponga, si gusta de una vez o si gusta terminar la exposición, como usted me indique. Perfecto, entonces avanzamos cinco minutitos más y eh, nos vamos a un, un espacio para preguntas y respuestas. Claro que sí aquí tenemos una tesis muy interesante donde nos establece que la usucapión es de estudio preferente a la reivindicación, ya sea planteada vía acción o reconvención. ¿Qué sucede en la práctica en estos asuntos? Implementamos una acción reivindicatoria y, oh sorpresa, el demandado nos reconviene que, en términos lisos, si ya nos es una contrademanda, nos reconviene la usucapión. Y sorpresa también, se va a estudiar primero esa acción de usucapión, que es una prescripción positiva en la Ciudad de México, usucapión en el Estado de México, y es preferente esa acción antes de estudiar la reivindicatoria. Si se acredita la usucapión, pues ya nos entrará al estudio de la acción reivindicatoria, porque se va a hacer la declaración de propietario del, eh, respecto de esa recomendación planteada en favor del demandado. Por ello es muy importante también tener esto en cuenta no ser negligentes como propietarios de un inmueble y pues lógicamente eh, no dejar pasar esos tiempos de digamos de buena fe cinco años de mala fe diez años porque muy seguramente nos van a reconvenir, nos van a contrademandar una usucapión o una prescripción positiva ya sea de buena o de mala fe entonces muy atentos con ello para efecto de que también sepan pues defenderse porque pueden estar también inclusive podemos estar como demandados en estos en estos procedimientos y no solamente como parte actora. Déjame darles un tip mi estimado Roy. Aquí si me lo permites. Cuando hablamos de que nos van a reconvenir una usucapion muchas de las ocasiones un alto porcentaje son usucapions de buena fe, ¿sí? Y muchas de las ocasiones, en realidad, deberían ser de mala fe, porque tienen algún, tiene algún vicio su título o tiene conocimiento pleno de esos vicios, porque no lo adquirió de legítimo propietario. Entonces, por aquí se pueden ganar muchos asuntos. Si a ti te reconvienen un usucapión de buena fe, tú tienes que dar argumentos para decir: ¿Qué crees? Ese usucapio no era de buena fe, era de mala fe por esto, tenía conocimiento. Inclusive tan es así que fue a checar al registro público y quien le vendió no era el propietario. Sabía de los vicios, de su título, sabía de esto, de aquello, y por ahí se puede ganar el asunto, porque si no, van a estudiar primero la usucapión ojo y puedes perder la propiedad. Por ahí es muy importante que cuando estés del lado del actor y ejerces la reivindicatoria, contraargumentes en relación a esa usucapión que muchas de las veces en un alto porcentaje te la van a hacer valer de buena fe, y muchas de las ocasiones ¿qué crees? no es de buena fe, es de mala fe, porque fuiste negligente, porque cuando nosotros compramos un inmueble tenemos que verificar, si cuando compramos un vehículo mi estimado Roy verificamos que no tenga reporte de robo, que tenga todos los pagos de tenencia, que tenga los documentos en regla, y entonces imagínate cuando compramos un inmueble, que no verifiquemos todo eso cuando pues, se pagan otras cantidades más importantes en un inmueble. Entonces, por ello, puede por ahí estar el ganar, el éxito en un asunto o el perderlo. Entonces, también cuando te toque reconvenir, hay que analizar muy bien si va a ser una posesión de buena fe o mejor me voy a la segura y que sea una posesión de mala fe. Porque muchas de las ocasiones ya se cumple con los años, hasta de más de 10 años. Entonces, es preferible hacer una posesión, una. Usucapión que sea posesión de mala fe, porque va a ser un poquito más sencillo, digámoslo así. Esta tesis siguiente, rápidamente dice acción reivindicatoria el contrato de compraventa exhibido para acreditar la propiedad es ineficaz para tal efecto. Si se demuestra en el juicio de la firma del, que la firma del vendedor es falsa, pues bueno, aquí claro que va a ser ineficaz porque pues qué sucede, no hay consentimiento. Ese acto jurídico jamás nació a la vida jurídica porque se demostró que en determinado momento la firma del vendedor era falsa con una pericial en grafoscopía entonces toda la razón esta tesis y la siguiente compra venta contrato privado dice de es insuficiente que se exhiba su protocolización ante notario público no se aporta el original a juicio aquí también muy importante cuando acreditemos la propiedad de un inmueble tenemos que exhibir el documento que acredita realmente esa propiedad. Me tocó un asunto en la Ciudad de México, imagínense donde no se adjunta el documento que acredita la propiedad en una acción reivindicatoria, sino solamente unas capturas de pantalla del registro público de la propiedad y el juez dijo, pues, ¿qué crees? No se acreditó el elemento propiedad. Y como consecuencia de ello, inclusive... Hizo, hizo la argumentación de vida juez, pero ya inclusive había prosperado la, la sucapión en primer lugar, la prescripción positiva. Entonces, ojo con ello, cuando se va a acreditar cada elemento de la acción. La siguiente. Acción reivindicatoria no es requisito esencial para su procedencia que la demanda inicial, en la demanda inicial se precisen. La superficie, medidas y colindancias del bien que se pretende reivindicar. También esto es muy importante que tengan conocimiento, porque muchas de las ocasiones invaden alguna fracción y tal vez no tenemos a ciencia cierta las medidas y colindancias. Con este criterio, pues ya sabemos que lo podemos acreditar durante la secuela procesal con la pericial correspondiente. Entonces, también no es un requisito esencial que desde un inicio pongamos las medidas y colindancias. La siguiente. Acción reivindicatoria, el usufructuario carece de legitimación activa para ejercitarla frente a terceros legislación de los estados. Pues lógicamente el usufructuario, como vimos, nada más cuando se desmembra la propiedad, solamente tiene el uso y disfrute del bien, pero ¿qué creen? No tiene el dominio. Entonces, por ello es que es, la acción reivindicatoria no la puede ejercitar el usufructuario. Como pudiera ser a diferencia de un copropietario, que sí la puede ejercitar. Un copropietario y llamar después el juez a los otros copropietarios, pero el usufructuario carece de esa legitimación activa para poder ejercitar la acción reivindicatoria. Para que estén muy atentos a quién puede instar este tipo de procedimientos. La siguiente. probatoria Le corresponde al reo probar su excepción si la hace consistir en su que su posesión en la existencia de una relación personal. Es lo que comentábamos, mi estimado Roy. Si el demandado dice yo tengo una relación personal porque me, me, me rentó, me prestó el inmueble, aquí se va a revertir la carga de la prueba y a él le va a corresponder probar ese vínculo jurídico. Y si lo acredita, pues lógicamente va a ser improcedente la acción reivindicatoria, porque como hemos venido enfatizando en esta ponencia, no debe haber ningún vínculo jurídico con el demandado, debe ser una posesión ilícita. Es cuando procede la acción reivindicatoria en estos casos. La siguiente para ya pasar a la sesión de preguntas y comentarios. Aquí... Vamos a ver el rubro, nos dice que la acción reivindicatoria es improcedente si se intenta contra quien detenta la posesión que deriva del vínculo matrimonial. Aquí ya lo establecimos ese ejemplo y me ha tocado verlo, se divorcian las personas y quieren recuperar el inmueble o inclusive a veces hasta de un hijo. Dicen, "A ver, ya cumplió la mayoría de edad o ya trabaja" y pretenden hacer una acción real reivindicatoria y es improcedente. Aquí el caso en particular o concreto es cuando hay un divorcio y están por separación de bienes. Porque recordemos que si están por sociedad conyugal, pues es 50% y 50% respecto de la repartición de ese bien. Pero cuando es por separación de bienes y se pretende recuperar, se debe ejercitar una acción personal, no una acción real, porque ahí hay un vínculo jurídico que en determinado momento pues eran esposos. Y por razón de ese matrimonio, pues el, el hombre o la mujer permitió que la, su pareja Viviera en ese inmueble. La siguiente, Roy. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se reclama en la práctica, eh, cómo se establecen las prestaciones eh, que se reclama de las demandadas. Aquí son nombres ficticios y se establece aquí que se reclama de las demandadas la acción reivindicatoria como acción principal consistente en la declaración judicial en el sentido de que la suscrita es legítima propietaria del bien aquí es un ejemplo que pudiéramos compartir o no son ciertos formatos sin embargo yo por ejemplo este este formato veo que en determinado momento debería decir que soy no tanto legítima propietaria es cuestión de de, de gustos como se plantea sin embargo más bien es cuestión de lo que establece la ley yo diría aquí que es legítimo eh, que, se, que se declare el dominio, ¿sí? Respecto de ese bien inmueble del cual soy propietario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la redacción porque les decía, inclusive he visto formatos donde dicen que se me declare que soy legi que soy propietario. Pues no, si es un elemento a probar que eres propietario, tan eres propietario que ejercitas esa acción real. Entonces, más bien es que se te declare el dominio, ¿sí? No que se declare propietario del inmueble. Estos son ejemplos que quiero compartir nada más con ustedes de cómo se reclama en la práctica. Y la siguiente, por favor, las prestaciones en este tipo de acción. Ya son las últimas. La reivindicación también de una fracción. Aquí sí ponen la, la superficie. También la declaración judicial en sentencia de que la sucesión tiene el pleno y mejor derecho para poseer y es legítima propietaria. Entonces aquí también... Lo establece, no habla de que se clara la propiedad, sino de que es legítima propietaria. Me parece correcto. La siguiente. La declaración judicial de que el suscrito es legítimo propietario del inmueble ubicado en tal lugar. Muy importante lo que les decía, la identidad del inmueble, que pongan todos los datos completos y correctos del bien a reivindicar. Y aquí ya nos también, como consecuencia, nos indica la entrega que deberá hacer el demandado del bien inmueble, también con sus frutos y accesiones, que ya vimos que en determinado momento pudieran ser frutos civiles y que son esas, esas rentas que pudiera llegar a generar. La siguiente, ya estamos en las últimas, pues bueno, aquí un placer, en verdad, en compartir este día lunes con ustedes. Ya empezamos un poquito tarde por una. Pequeña falla técnica de parte mía, sin embargo, pues muy contento, muy agradecido de, de compartir. Y al final, creo que en la última diapositiva también vienen mis datos de, de contacto, mi nombre completo. Y pues bueno, yo muy contento de haber estado participando con ustedes. Yo formo parte, algunos ya me conocen, los que no, pues eh, soy directivo del Colegio de Capacitación y Consultoría Integral, donde nos dedicamos a capacitar constantemente, principalmente a los abogados, también a algunos contadores que nos acompañan en temas de de derecho fiscal, y pues va a ser un gusto eh, que nos estén acompañando eh, en nuestros cursos, en, vamos a iniciar maestrías en mayo, mi estimado Roy, pues también ahí vamos a hacer algunas promociones, si me lo permites en su oportunidad, y, y invitarlos por tu conducto también para que nos acompañen nuestras instalaciones de manera física en el municipio de Coatilán, México, o también nuestros cursos de manera eh, virtual en línea. Y pues muy contento en verdad, y espero que haya aportado el día de hoy. Eh, respecto a alguna idea que le sirva en algún proceso, respecto de lo que es la argumentación, de que, pues, uno como abogado debe ser claro. Un último tip, nada más: cuando nosotros argumentemos una idea, pensemos en el metal, la plata. La plata es un metal que es claro y que brilla por sí solo. Y los latinos hacían una bonita analogía: decían, cuando tú vayas a argumentar o, o des una idea, recuerda el metal, la plata, que des esa idea que sea clara y que brille por sí sola sí entonces ojo con eso debemos ser claros al momento de dar un argumento y principalmente no perder el objetivo que es convencer al juez de que tenemos la razón o de que nuestro representado tiene la razón en un proceso judicial y pues estoy atento a comentarios a preguntas mi estimado roy eh, en relación a este tema que hemos abordado de manera general el día de hoy de la acción reivindicatoria Maestro, muchísimas gracias por su intervención. De verdad que es un placer contar con profesionistas tan entregados y tan capacitados para explicar estos temas que muchas veces en la práctica parecen complejos, abordados desde la teoría y su experiencia, por supuesto que nos brinda muchísima claridad al respecto. Si le parece bien, maestro, vamos a, a hacer una, una dinámica antes de las preguntas y respuestas que tenemos aquí en el chat. Le propongo que este material se lo podamos compartir a las personas que etiqueten a tres personas en el video para efectos de darle mayor difusión a esta charla. Yo les pediría de favor que... Eh, etiqueten a tres personas, a tres amigos aquí en Facebook, dentro de los comentarios y me escriban directamente a mi WhatsApp, el cual ya ya tienen y por si alguna razón no, aquí está apareciendo abajo, ahí me pueden mandar WhatsApp y yo con gusto les comparto la, el material que el maestro amablemente preparó para apreciar esos detalles, esas diapositivas en donde eh, no se alcanzaba a apreciar bien por tema de tamaño, lo van a poder hacer en su computadora sin ningún problema entonces etiqueten a tres personas aquí, me mandan mensaje y yo con gusto le envío el, el material obviamente como premio por quedarse hasta el final y también maestro por aquí usted me, me solicitaba usted y su equipo el poder anunciar precisamente las maestrías y los cursos que tienen para, para ofrecer en su centro de capacitación en colaboración con la UFI entonces pongo la publicidad en pantalla maestro y usted por favor explíquenos cuéntenos de, de qué va estos estos cursos que tienen para ofrecernos Sí, muchas gracias, maestro Roy. Pues también la oportunidad para invitar a todos tus eh, seguidores, a todos nuestros seguidores de nuestra página de Facebook Colegio de Capacitación. Vamos a iniciar maestrías en el mes de mayo de este año, la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, la maestría en ciencias penales y la maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria, todas con reconocimiento y vali de validez oficial y en convenio de, de colaboración con el Instituto Universitario de Formación Integral, y pues va a ser. Un placer que nos estén acompañando. Vamos a tener ponentes de, de primer nivel, magistrados, eh, jueces del Poder Judicial, también destacados eh, ponentes que nos van a hacer favor de, de acompañarnos en esta maestría y especialistas en amparo. Y tenemos grandes promociones que, que pues realmente no pueden, no pueden desperdiciar este, nuestras, nuestros alumnos o egresados ya principalmente de, de la carrera de derecho, donde dando oportunidad de, de decir una promoción que saben que no van a poder, no van a poder dejar pasar. En esta eh, eh, maestría en la que vamos a iniciar, que ya, ya está confirmada la de Constitucional y Amparo, estamos esperando a que nada más se cierre el grupo también de penal, pero en la de Constitucional y Amparo, eh, las personas que, que se inscriban, que aparte de que van a tener sus mensualidades congeladas, eh, lleven a una persona adicional, se les va a hacer un descuento todavía, eh, van a pagar solamente 1.350 pesos el primer cuatrimestre, ambas personas ya posteriormente pagarán su colegiatura normal de 1.850, pero van a pagar el primer cuatrimestre solamente 1.350 pesos por acompañar, eh, ser acompañado de otra persona que tome la maestría y aparte el 50% en todos nuestros cursos presenciales y de manera virtual a todas las personas que sean integrantes de estas maestrías. Entonces, no se pueden perder esta gran oportunidad. Va a ser nuestra primera generación que hacemos en el colegio de capacitación. Entonces, queremos que, que salgan excelentemente preparados con los mejores ponentes. Y esto, todo esto se va a robustecer con este eh, descuento adicional y promocional que tenemos para esta primera generación, que es el 50% en todas nuestras actividades durante los dos años que van a cursar sus maestrías, en todas nuestras actividades presenciales y en línea. Entonces, la verdad, aprovechen la oportunidad y, y espero estarlos viendo en nuestras instalaciones de manera presencial. O las maestrías también vamos a, a tenerlas en línea. Y, y pues muchas gracias, mi estimado Roy, por este espacio. Te agradezco la oportunidad, la invitación y el compartir, pues, con, con todos tus, tus seguidores y también con nuestros seguidores de, de Colegio de Capacitación. Muy contento. De, de estar aquí charlando ya sabes que estos temas siempre hace falta tiempo son temas que dan para muchas cosas pero pues muy contento en verdad por por estar compartiendo con todos ustedes un poquito de, de, de la mucha o poca experiencia que ha adquirido durante todos estos años al contrario maestro en verdad se agradece su exposición tan clara y si le parece para finalizar vamos a responder unas tres preguntitas del público que amablemente se quedó hasta el final por aquí tengo una pregunta que involucra tema agrario inclusive de Eric Nájera y nos dice: Un inmueble que ha adquirido dominio pleno, pasando de zona ejidal a propiedad privada, ¿el título de propiedad expedido por el RAN es un documento fehaciente para ejercitar la acción reivindicatoria? Interesante tema, aquí ya nos establece que ha adquirido el dominio pleno, inclusive ya es inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Y ya se puede ejercitar la acción reivindicatoria porque ya ha pasado de una cuestión que era eh, un ejido a una propiedad privada, inclusive ya muy seguramente, como podrá ver él, él, él en su documento, si es que lo tiene, ya, ya aparece al final un registro del de registro público de la propiedad o en el Estado de México del Instituto de la Función Registral. Muchas gracias, maestro. Vamos con la segunda pregunta, que ya también trae temas por ahí, familiares. Sánchez y Escasmari nos pregunta, el caso de un hombre, su pareja le cambió las chapas de su casa y ya no la dejó entrar. ¿Cómo recupera su casa? Él vivió en unión libre, tiene tres hijos, la casa fue herencia de su madre, pero como viven ahí sus hijos, ¿qué es lo que procede? Sí, aquí hay que, que demandar la restitución de ese bien, hay que ver... Eh, realmente cuál es la situación entre esa pareja que pudiera ser concubinato hay que ver eh, bueno aquí sí dice unión libre y va a haber un tema delicado porque hay hijos hay que establecer que en determinado momento eh, se protege mucho a los hijos al interés superior de la niñez habrá que en determinado momento ver el caso en particular para ver cómo eh, cómo demandar esa acción personal porque hay un vínculo entre ellos para poder recuperar la posesión y en determinado momento, pues que esos menores no queden desprotegidos, porque él tendría que cumplir con una pensión alimenticia que cubra ese derecho de habitación, porque también si un juez eh, le llega a otorgar la posesión, pues lógicamente o a restituir de la posesión, él tiene que proporcionar eh, un, eh, una pensión alimenticia que cubra el concepto de habitación y más que nada si los va a dejar sin habitación a esa... A esa, eh, esa, a esa persona, a esa mujer, o en determinado momento a los menores. Y también hay que checar muy bien que no haya algún acuerdo eh, o algún juicio previo donde se haya establecido alguna circunstancia respecto de ese hogar en común, donde hicieron vida en común, porque muchas de las ocasiones hay juicios donde ya se establece que tal vez la guardia y custodia de los menores se va a llevar a cabo en ese domicilio o que va a servir de habitación para los menores y pudiera ser improcedente la acción que vamos a intentar. Por ello es muy importante analizar si hay un juicio previo o algún acuerdo al respecto. Y si no, pues intentar la acción, pero que sepa que en determinado momento va a tener que cubrir como obligación de padre, pues una habitación para sus hijos en determinado momento, si es que el juez le restituye de la posesión de la cual es propietario, que tiene que acreditar esa propiedad. Excelente maestro, muy preciso. Y para finalizar y para ponerle un poquito de variedad, algo de sucesorio combinado con el tema de reivindicación, Eric Ángel nos pregunta: En caso de que muere el propietario del inmueble y la esposa queda como albacea definitiva de todas las propiedades, pero una de esas propiedades está en posesión de un amigo del de cuyus quien le estaba vendiendo a pagos la propiedad sin contrato y pagarés. La esposa, como albacea, pide la entrega de la propiedad y esta persona se niega a desocupar el inmueble, porque él hizo trato con él de Cuyus y no con ella. ¿Se puede iniciar una acción reivindicatoria promovida por la esposa con el carácter de albacea definitiva? Interesante pregunta. Aquí recordemos que el albacea, pues, es el representante de, de la persona que falleció, digámoslo así, es permite la expresión, es el, el muerto, el difunto en vida, el albacea. Él va a poder ejercitar todas las acciones para recuperar los, los bienes inmuebles. Aquí nos comenta que al parecer hubo una venta. Aquí tendríamos que analizar, aquí la posesión del futuro demandado, al parecer hubo un vínculo jurídico con el de cuyos, con la persona que falleció. Entonces, aquí pudiera, tal vez no una acción reivindicatoria. Recordemos que la acción reivindicatoria es cuando está poseyendo de manera ilegal o ilícita un inmueble. Aquí sí si hubo un acto jurídico previo con el de cuyus, no es una posesión ilícita, sino viene de un vínculo jurídico que tuvo con el de cuyus. Entonces, tal vez aquí, eh, digo, no tengo mayor información, pero podríamos manejar tal vez una rescisión de contrato por incumplimiento de pago, habría que analizar, o inclusive, muy importante, hacer uso de los medios preparatorios a juicio. Cuando tenemos duda de qué acción vamos a intentar, que muchas veces desdeñamos esos famosos medios preparatorios a juicio, hay que hacer unos medios preparatorios a juicio para efecto de que el futuro demandado venga y manifieste cuál es la calidad de su posesión respecto de ese bien, porque así vamos a implementar de mejor manera nuestra acción principal. Por ello que pudiera recomendarles unos medios preparatorios a juicio y tener la certeza de qué acción vamos a implementar. Cuando tenemos duda en relación a qué a qué título puede tener el futuro demandado y pues que en determinado momento tengamos éxito inclusive si ya nos confiesa que tiene la posesión en unos medios preparatorios hay criterios en el sentido de que ya no tendremos que acreditar la identidad entonces ya llevamos avanzado gran parte porque compareció y dijo sí yo poseo el inmueble y ya en cuando nos vayamos a la acción principal ya no vamos a tener que acreditar la identidad sino ya ya vamos avanzados con inclusive con, con esa prueba de los medios preparatorios para poder ejercitar de manera adecuada nuestra acción. Entonces, hay que verificar esa situación. Sin embargo, así como nos lo plantea, al parecer sí hubo un vínculo jurídico entre el de Cuyus y el amigo de, de esta persona. Entonces, por ahí eh, considero que si hay duda, mejor ejercitar unos medios preparatorios a juicio para ir más seguros, con pasos firmes, a esa acción que se vaya a intentar, si es reivindicatoria o es alguna acción civil de. De algún, pensemos alguna rescisión de contrato por falta de pago. Perfecto maestro, muchísimas gracias por la resolución de esas dudas y gracias a todas y a todos por acompañarnos en el chat. Estábamos en, ahí en un promedio de 200 personas, ahorita ya el final por la hora nos quedamos en 160, pero a todas y todos ustedes que se quedan hasta el final, muchísimas gracias maestro. Nuevamente reiterarle el aprecio por la exposición que nos acaba de regalar, por el material que vamos a compartir por ahí por WhatsApp a quien siga la dinámica y dejarle obviamente la invitación a para poder tratar algún otro tema relativo a materia civil, a las materias en las que usted se especialice, siempre será bienvenido el compartir conocimientos en este proyecto. Le reitero el agradecimiento, maestro, le mando un abrazo y algunas palabras que quiera dedicarnos para despedirnos. Sí, pues muchas gracias, en verdad muy agradecido, muy contento, le reitero desde el inicio por ser escuchado y solamente hacerles la invitación que se sigan capacitando que sigan estudiando todos los que nos escuchan, nosotros como abogados, pues tal vez suena muy repetitivo, eh, pero nosotros debemos estudiar, ser constantes en el aprendizaje para ser mejores y distinguirnos. Somos muchos abogados, pero realmente si nos damos cuenta, pocos son los abogados que les gusta capacitarse, que les gusta distinguirse, y en determinado momento esos son los abogados que realmente van a tener éxito en nuestra profesión. Y por añadidura, también va a venir la cuestión económica. Entonces, a estudiar, a estudiar y prepararnos cada día más. Y por último, también quiero comentarles, antes de que también nos involucremos a un proceso judicial que puede ser desgastante, tanto económicamente para nuestro representado como emocionalmente y que inclusive puede perjudicar en su salud, vamos a mirar a los medios alternos de solución a los conflictos. Vamos a, a ver otras opciones donde muchas de las ocasiones los abogados estamos recios a, a no vincular estos tipos de procesos a la solución porque decimos, pues tal vez nos va a repercutir a nuestro ingreso o ya no voy a poderle cobrar a, a mi cliente lo que, pues la expectativa que tenía económicamente hablando. Sin embargo, recordemos que el mejor abogado es el que resuelve un problema en el menor tiempo posible. Y en determinado momento no hay que sacrificar, tal vez va a ser proporcional a lo que les íbamos a cobrar a nuestros representados. Si resolvemos esa situación jurídica, ese problema, en 15 días con una mediación privada, con una mediación pública, donde los asesoremos de manera adecuada, pues vamos a cobrar de manera proporcional o inclusive eh, nuestro cliente lo va a valorar de mejor manera. Va a decir, imagínate, no me tuve que ir a un proceso de dos o tres años desgastante donde perdí la salud. Y me lo resolvió en 15 días, en tres semanas, en un mes. Pues qué abogado tan eficiente que me está dando un resultado y, y no es necesario que se sacrifiquen los honorarios. Se puede cobrar en parte proporcional o inclusive mejor que llevar un juicio porque en determinado momento le estás dando la solución. Entonces, voltear esos mecanismos alternos de solución de conflictos, en determinado momento la mediación, la conciliación, para que aportemos nosotros también. A restaurar la paz que mucha falta nos hace en nuestro país, donde vemos pues mucha violencia por todos lados. No la generemos, demos alternativas desde que llegan a nuestra oficina, a nuestro despacho, y también en ese abanico de servicios hay que ofrecer la mediación privada, la conciliación, y les aseguro que su cliente se los va a agradecer, porque al final va a decir: si lo llevamos a litigio, licenciado, licenciada, si me hubiera dicho esto desde un principio, no hubiera optado por un desgaste económico por un desgaste emocional y donde inclusive hasta perdí la salud. Y no solamente nuestro representado. Muchas de las ocasiones también nos afecta a nosotros. Muchas de las ocasiones también nosotros perdemos la salud. Entonces también veámoslo del lado de nuestro cliente, nuestro representado, y veámoslos, veámoslo también del lado donde nosotros nos cuidamos. Cuidamos nuestra salud y ofrecemos un excelente servicio y resultado que es resolviendo una problemática, que para eso se acercan a nosotros y nos contratan. Entonces, la invitación a seguir capacitándonos, a seguir estudiando, a seguir motivados en, en toda esta carrera tan hermosa de derecho y en voltear a ver los mecanismos alternos a esta solución de conflictos, que los conflictos siempre van a estar, son parte de nuestra vida, sin embargo, nosotros podemos ayudar a esas terceras personas que se acercan a nosotros a restablecer la paz y a solucionar su problema. Muchas gracias, en verdad, muy, muy contento por haber concluido de manera satisfactoria esta sesión. Un abrazo a todos, un abrazo a mi estimado Roy y pues atento a futuras invitaciones que me hagas el favor. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Claro que sí, maestro, esta es su casa y apreciamos mucho que comparta con nosotros su conocimiento y experiencias. A todas y todos que nos acompañan en el chat hasta el final, muchísimas gracias. Les recuerdo que ya hay más de 200 horas de clases en YouTube y en Facebook en este proyecto Roy Stewart. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos sintonizaron por primera vez para la ponencia del maestro. Tenemos muchísimas más clases de todas las materias en el canal. Se les hace la invitación para que puedan disfrutar de ese contenido que es totalmente gratuito. Gratuito. Cuídense, que pasen una excelente noche y nos vemos mañana para continuar con nuestro curso gratuito de Derecho Penal en Facebook y en YouTube. Que pasen una excelente noche. Hasta luego, maestro. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muy buena noche.